Muy bienvenidos amigos de LDP Magazine, ya estamos aquí como cada día jueves transmitiendo para ustedes en estos calurosos días en que ya se nos acerca el verano estrepitosamente. Así que vamos a ir saludando a nuestros panelistas. Terren Graham, ¿cómo estás, Terren? Muy bien, ¿cómo estamos? Aquí estamos, feliz con el calor. Con un calor exquisito. A mí me encanta. Yo soy de la gente que todo el mundo odia porque me gusta el calor. A mí también. Pero mil veces al frío, sí. Que no, aunque me esté derritiendo. Es más fácil saberse la ropa que ponerse ropa. Germán, ¿cómo estás tú? Vamos a iniciar. Es pensativo eso con lo del calor, no, por favor, no. Vamos a iniciar la polémica temprano. No, pero no estoy ni con el calor. Prefiero el hielo, prefiero el frío absoluto, prefiero el aire, prefiero... El señor prefiero frío, abrigarme. Y el señor frío del grupo. Y aparte de eso, como lo he dicho varias veces, bastante triste y preocupado por las cosas que están pasando actualmente en nuestro país. Sí, telescoba. Y es que más allá de la escoba, es un problema yo creo que mucho más profundo. Uh-huh. Y triste, ¿no? Estamos tratando de darle el toque positivo, por lo mismo traemos algunas cositas interesantes hoy día, pero es la idea. Sí, pues vamos a saludar quien está en los controles hoy día, Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Veo que hay mucho material en estos momentos en la mesa. Así es. Fue el regreso en gloria y majestad de la cuneta. Shopping. Y ahora agregué algunas cosas de... algunas cosas que había olvidado y que creo que también merecen su espacio, como el mendigo Carnaf de Camila, que justamente el día de hoy, sí, 21 de noviembre, aunque ustedes van a ver esto en una fecha diferida, en algún lado en el futuro, exacto, sí. Hoy es 21 de noviembre y la editorial Fénix Dorado cumple su primer año de vida. El Fénix Morado, como tú le pusiste hoy. Sí, pero fue una broma y no quiero repetirlo. Sí, te voy a pegar la Yamila. Pero vamos en serio, sí, por favor. Bueno, felicitaciones a Yamila. Un esfuerzo muy grande que está haciendo para sacar sus libros. Y no solo de ella, sino de varios otros escritores. Ha hecho varias cosas, cómics también. Así que esperemos que la cosa funcione. Que como dice Germán, está muy mala. Y son justamente las pequeñas empresas, las pymes, las que estamos sufriendo. Y esperemos que esto se pueda mejorar algún día, en cualquier hora y en cualquier lugar, pero bueno. Así que vamos a ir viendo cómo va esta cosa partiendo. Recordemos, chicos, que ya está LDP Magazine número 75, especial Halloween Zombies. Este ustedes lo pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Aquí encontrarán un repertorio muy interesante desde los zombies de Romero, pasando por otros más y otras películas que han estado calando hondo o en cierta manera han dejado una pequeña huella a través de la historia zombie. Son muchos. Me imagino que están las italianas, están... Bueno, me imagino que estará The Walking Dead, de que estarán estas series inglesas que hay con respecto, sí, a zombies, uh-huh, zombies de que también marcaron su parte importante al principio del 2000. Claro, yo creo que, mira, esta es como la segunda parte, yo creo que hay que hacer una tercera porque hay que concentrarse, porque aquí simplemente se hizo como una pincelada nombrando las películas de zombies italiana, europea, y yo creo que hay que entrar a profundizar ese tema. Sí, sí, es un tema que me gusta bastante. Sí, también está el, ¿cuál se llama? Las coreanas, la japonesa y otras más que también están dando. Sí, yo creo que Tren a Busan es como lo más fresco con respecto al formato de los zombies que viene desde el lado asiático. Generalmente no es una cultura la oriental que se dedique a desarrollar estos temas por su forma religiosa y por sus creencias de cómo ve el tema. Ellos ven a los zombies desde un punto de vista distinto, como concepto dentro de su genealogía. Entonces, creo que sería bueno ahí hacer un análisis para poder entender que Train a Busan, que todos dicen, oh, es lo que marcó la diferencia de los zombies, es un producto hecho pensando para afuera. Sí, claramente. Sí. A mí lo único que, honestamente, que no me convence es la manera en que los zombies se mueven en la película. Lo encuentro que esa manera tan rápida y ágil que tienen es como medio extraña. Estoy acostumbrado al zombie de Romero, sí, el zombie clásico, pero sí, tienes que entender que desde que partió el 2000, que fue marcado por la película inglesa de 28 días después, los zombies agarran velocidad. Sí. No es algo que tampoco esté de acuerdo, pero desde ahí para adelante ahí se hace la distinción entre el zombie y el infectado.
Y nos falta una tercera película de las de 28 días. Súper buen punto, Terrance. Súper buen punto. Porque el primero era un derivado de la mitología del zombie, del estar tomado o poseído por, en el fondo. El haitiano. Claro, magia vudú, en fin, etcétera, etcétera. Pero después, claro, Romero le da la vuelta del infectado. Y de ahí va cambiando, va mutando hasta 28 días después, que es la película que se toma como norma del antes y el después del género, donde el infectado cobra fuerza y todo eso. Pero no nos cambiemos de tema, porque si no nos vamos a ir con un programa completo y más al respecto. Y a mí me encantan los zombies. Que los zombies atrapan, ¿sí? Atrapan, sí. Exacto. Bueno, claramente. El tema de hoy día, chicos, es uno justamente que el señor Germán Adriasola se le ocurrió, se le prendió la ampolleta y dijo: ¿por qué no hablamos de Space Opera hasta el Mandalorian? Entonces dijimos, ya, démosle, porque mucha gente no ubica más o menos lo que es la Space Opera en sí, como género. A nivel de ciencia ficción, hasta el día de hoy, discusiones si está dentro o no dentro de la ciencia ficción. Se nos dio estos dos días cuando veíamos qué ejemplo íbamos a dar, incluso. Claro, sí, porque vimos una caleta de ejemplos que no eran Space Opera, que lo estábamos conversando con Germán por teléfono, que era un listado increíble. A ver, en la ciencia ficción existen dos tendencias, una que es la fría o caliente, que es la manera en que se llama esto. La fría directamente, o es, para que ustedes tengan una idea más o menos, es como 2001, Odisea en el espacio, donde se respeta el silencio en el espacio, totalmente acotado con lo que es la ciencia, muy respetuosa de eso. Y la caliente es totalmente distinta, es mucho más dinámica, tenemos alienígenas actuando con nosotros de manera muy informal, etcétera, etcétera, que eso podríamos colocarla directamente como ejemplo, Star Wars. Y Star Wars justamente cae dentro de la Space Opera directamente. Sí. Sí, pero para comprender lo que es Space Opera, este es un subgénero de la ciencia ficción, que existen en la ciencia ficción una serie de subgéneros y mezcla de género. Por ejemplo, cuando mezclamos ciencia ficción con terror, es ciencia terror, y de ahí nace Alien, por ejemplo, que está dentro del género de ciencia terror. Entonces, el cyberpunk, que está también hoy en día, tenemos muchas corrientes y subcorrientes dentro del género de la ciencia ficción. Sí. Pero específicamente la space opera, como decimos, es un relato directamente de historias acerca de aventuras tratadas de forma futurista, con alta tecnología y en ocasiones casi románticas, y en que la mayor parte de los casos tienen lugar en el espacio. También tenemos, por ejemplo, que la mayoría, a pesar de parecer humanos, no son humanos, son una coincidencia que se parezcan a nosotros, y están rodeados por una serie de criaturas alienígenas, o especies en este caso, y que perfectamente pueden hablar el mismo dialecto como uno puede hablar inglés, francés o con otras razas. Uh-huh. ¿Vamos bien? O sea, sí, es que el concepto. Sí, no, pero que, bueno. A ver, pero es que el concepto de ópera, ¿qué es lo que es? Es una historia, es una fantasía, que es contada de manera muy sencilla. Uh-huh. ¿Y cómo es la ópera? ¿Es grito, es llanto, es drama, es? Son emociones llevadas al máximo. Sí, pero acá hay una versión que el escritor Wilson Tucker, que utiliza por primera vez el término space opera de forma peyorativa. Este caballero esto lo hace en el 1941, refiriéndose en lo que él percibe con sus vicios y clichés dentro de la ciencia ficción en su tiempo. Estamos hablando del año 41, haciendo alusión al género de las soap operas, o sea, programas de radio dramatizados popularmente en las radios. Esto pues, casi siempre toda esta corriente viene directamente de Estados Unidos, así que ¿qué puedes aportar por ahí? A ver, mira, normemos primero. Sí. Ocurre que, tal como tú bien lo dijiste, hay que entender que en esa época la parte fuerte de entretención venía por parte del radioteatro. Sí. ¿Ya? Donde en el fondo elegían distintas historias, a veces directamente tomadas desde la literatura, muchas veces tomadas dentro del área de la misma ópera, de que eran historias clásicas, Otelo, Macbeth, sí, en fin, exacto, ya, sí, que las recreaban de una manera más actualizada, y eso fue creando, por decirlo de alguna manera, sé que algún historiador acá me puede linchar, pero
de cierta manera, como hacer la teleserie del momento. Sí. ¿Ya? De ahí viene, tal como tú decías muy bien, Terrance, de que en el fondo todas estas historias que tenían drama, que tenían pasión, que tenían un toque de exageración bastante alto, para poder trasuntar. Mira todos los carteles que hemos visto, están todos ahí hacia arriba. Pero es que eso lo quiero explicar más adelante. Qué buena película esa, Excalibur. Sí, pero calma. Ya vamos a explicar en las espadas. Sí, porque todas las imágenes que se están viendo se van a explicar en un rato más del por qué se eligieron. ¿Ya? Perfecto. El punto está que este teatro, esta pasión, que muchas veces eran un par de actores que hacían muchas voces, ¿cierto? Dependiendo el nivel de producción que salía radialmente, se le llamó soap opera. Debido a que en el fondo el auspiciador que tenían la mayoría de estos programas norteamericanos radiales era una empresa de jabón. Entonces, como era la teleserie, algo un tono peyorativo, algo menor, algo más bajo, sí, en cierta manera se le puso como soap opera. Así como es esa teleserie pagada por un jabón, por decirlo de alguna manera. Y de ahí llega un minuto en que se agotan las ideas. Uh-huh. Tenemos que entender también que estamos en la época donde hay Primera y Segunda Guerra Mundial, sí, donde tenemos que entender que mayoritariamente la cantidad de mujeres que quedaban en la casa era proporcionalmente mucha más que los hombres, sí, en casa en Estados Unidos, porque los hombres estaban en la guerra, claramente. Sí. Y en el fondo tenías que generar ese formato romántico, pero ¿cómo puedo hablar de una realidad si está todo el mundo en guerra y de qué hablamos? Y dijeron, tomemos la ciencia ficción. De ahí se empieza a meter dentro de estos programas de soap opera la ciencia ficción como parte de la historia. Algo que, como era peyorativamente tratado, los historiadores y por lo mismo los escritores más duros de la época de la ciencia ficción empezaron a decir, que el que tú bien nombraste, Roberto, ¿sí?, que de una manera muy peyorativa, así como, estáis haciendo space opera. Wilson Tucker. Exacto. Y de ahí viene todo un formato que está, y acá soy súper radical en decirlo, cuando tenemos que ver los ejemplos, es que en el fondo tiene que haber un hombre y una mujer mínimo, donde la mujer es la más importante, o sea, es la reina, la princesa, la mujer importante dentro del mundo que se está planteando, el hombre que tiene una casta especial, pero que tiene que ir cumpliendo el camino del guerrero, que es las etapas de superación, para poder retomar o en sí poder blandir en adelante, que es lo que a él le corresponde por linaje. Lea Joseph Campbell. Ya. Y en el fondo, todo esto dentro de un formato romántico en el espacio, en un estado de colonización, en un estado de conquista, en un estado donde te vas a tener que entrar a enfrentar a nuevas cosas, y esas nuevas cosas hacen que todo esto se divide, el space opera, perdón, dentro de como tres tendencias más como específicas. La que se carga un poquito más al western, ¿ya? Que son, dentro del estado, entendamos cuál es la lógica del western en la historia, que es en un momento donde gente está colonizando nuevos terrenos, tiene que hacerse justicia, valor, trabajo y guía por sí mismo, donde por lo mismo vas a tener que tener tus armas, vas a tener que tener, no sé, tu casa, tus animales, tu cosecha, tus cosas, en un despampado donde en el fondo no hay nada, ¿me entiendes? Claro. Como concepto, eso es lo que se toma del western. ¿Qué es lo que se toma de otras áreas? Que en el fondo es la parte de tú, al colonizar, se hace la relación unívoca con Colón, vino en tres carabelas, son naves que traen mucha gente. Entonces todas las naves que participan en una space opera llevan mucha gente a colonizar o conocer nuevos mundos. Sí, pero, ¿ya? Y por otro lado, sin dejar de lado todo esto, siempre un factor importante de intención de la fantasía heroica como una etapa más.
allá, en el sentido que va a haber un rey, va a haber una reina, va a haber por lo mismo un reino, va a haber un visir, va a haber un mago, van a haber tropas, va a haber una ciudad amurallada. O imperios. Imperio, exacto. Sí. Y esas condiciones se tienen que dar en un space opera sí o sí. Efectivamente. ¿Te está quedando claro más o menos? No sé. No. Voy a tener que estudiarlo. Ya. Sí, porque me superó el concepto. No, pero es verdad, o sea, para que sea space opera necesita tener algunos elementos que si no están no funcionan. Si no están, no funcionan, y uno lo ve en todas las copias de Star Wars que aparecieron, sí, en los 70, 80. Sí, sí, sí. Donde se saltaban esas etapas porque no cachaban. Sí, o simplemente era un gancho comercial. Me, o sea, acuerdo que después de Star Wars, de todo el fenómeno que hubo, salieron como 20.000 películas tratando de imitarla. Bueno, exactamente. Previamente, Carpenter había hecho Dark Star, que es como la primera obra de ciencia ficción en el cine que tiene como una cierta trascendencia. Uh-huh. Que bueno, ahí derivaríamos en lo que vio Jodorowsky, uh-huh, que por qué se enganchó de ahí para poder hacer Duna, de los escritos, de que muchas cosas de las que escribió Jodorowsky en Duna después como que aparecieron en Star Wars mágicamente. ¿Por qué sería? Los invito a ver el documental de Jodorowsky al respecto de Duna, es muy bueno. Uh-huh. También está todo un debate de en el fondo que tenemos mundos que llaman la atención, pero que de cierta manera, ¿cómo lo hacemos expandir generando cosas nuevas? Y en realidad Star Wars marca un antes y un después porque maneja todos los conceptos al revés y al derecho. Todo lo que explicamos, sí, de la reina, sí, bueno, en el, sí, caso la princesa, que es Leia, sí, Luke, que es el caballero, claro, el príncipe, de que va a llegar ahí arriba, de ahí que viene, que tiene que terminar en un acto factuoso al final donde lo condecoran, es como casi un Gilo caballero, claro, imagino, ¿no? Hay una mezcolanza de historias de la humanidad también basada a la ciencia ficción, ¿te refieres? Por ejemplo, Star Wars, que también tiene obviamente la tecnología, la ciencia ficción, pero con elementos netamente del caballero de la Edad Media. Lo que pasa es que ahí tenía elementos que tú podías reconocer en otras cosas, ponte tú, como en El Señor de los Anillos. Uh-huh. En Star Wars tienes, tal como dices, al guerrero nuevo, tienes a Han Solo, que es el pirata. Exacto. Tienes a Obi-Wan, que es el mago. Exacto. Que es igual que Gandalf, que es el maestro que tiene que desaparecer en algún momento. Uh-huh. La princesa que tiene la información vital para que todo funcione. Uh-huh. Sí. Y si se dan cuenta, el antagonista por excelencia en Star Wars, que es Darth Vader, uh-huh, no es el que dirige todo en sí. No. Es como, en el fondo, es como los tres mosqueteros, que el malo siempre es el que maneja las tropas, ¿cierto? Sí. Que no me puedo acordar ahora el nombre del personaje, pido disculpas. Uh-huh. Pero la lucha entre los personajes, siendo que los centrales son los más importantes dentro del mundo, sin saberlo probablemente, o que lo van descubriendo a lo largo de que se da la historia, su antagonista es uno cercano a ellos, no es el rey. Exacto. No es el de más arriba. Entonces, cuando tú analizas Star Wars, y yo ahí soy bien emblemático y bien enfático de decirlo, tal como ya se dijo recién, la estructura de la fantasía heroica es lo que le da la base a Star Wars, que tiene un trabajo de Winston a New Hope, completamente de acuerdo, sí, no lo vamos a negar, es parte del space opera, pero la parte importante de Star Wars 100% viene de la fantasía heroica. Uh-huh. Sí, el camino del héroe, como ya habíamos dicho, puesto por Joseph Campbell. A ver, ¿por qué funciona Star Wars? Yo lo veo de este punto, puedo estar equivocado, yo creo que no. Pasa lo siguiente, estamos hablando de 1977, década que empiezan a aparecer las superproducciones, recién. Antes se habían tratado de hacer películas, más o menos pomposas, entre esas teníamos, no sé, Encuentro cercano. No, estaba hablando de los 60, por ejemplo, películas que eran pomposas, que eran musicales. Teníamos La Novicia Rebelde, sí, que eran películas mucho más familiares, Hello Dolly, era ese como el mercado que tenía. Pero no existían las superproducciones, no se creían en ellas, en otro tipo que no fueran los musicales o estas cosas, y se llega en la década de los 70 a tratar de empezar a producir estas superproducciones. Una de las primeras era Terremoto.
¿Te acuerdas del terremoto del año 74, 75 más o menos? Ya, y de ahí empiezan como de a poquito a aparecer, pero la gran que le pega la gran patada todo, y comienza el blockbuster es Star Wars. Pero ¿cuál era la gracia de Star Wars? Que era totalmente seria. No era una apuesta infantil, no era un producto para niños directamente. Hasta el día de hoy le tratan de vender como una película para niños. Nunca ha sido para niños. La compró Disney. Sí, bueno, la habrá comprado Disney, pero la lógica que tenía la película era que era tomado todo en serio. No era tomado a la chacota. O sea, es que podía ser un mundo entretenido, lleno de luces, lleno de magia, de todo lo que tú quieras. Pero los personajes dentro de su entorno eran, se tomaban lo que estaban viviendo muy muy en serio. Es decir, a ver, compáralo con la película de Flash Gordon que hizo Dino Laurenti, que es una chacota de principio a fin. Es decir, sí, nadie se pasa que... y esa no prende porque no, tú cachai, pues, o sea, no se están tomando en serio lo que estamos viendo, ¿verdad? De acuerdo, y es súper bueno que hayas dado el ejemplo de Flash Gordon, porque Flash Gordon, para mí por lo menos, no es un space opera, por varios motivos re importantes. Flash Gordon viene del pulp, viene de la literatura, sí. Se hicieron algunos cómics, no al principio, la parte fuerte fue el pulp y el radioteatro, claro. Y algunos cortos de matiné de Flash Gordon, que eran en blanco y negro, ¿cierto? Sí. Y estaba la animación, y siempre la temática de Flash Gordon fue un tanto irreal. Yo los invito a buscar los videos en YouTube, hay más de uno por ahí, pero tenía un porcentaje de irrealidad. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer Dino Laurenti? Es homenajear esa estructura de matiné, que es como para pasar el rato, nada más, con cosas entretenidas, no estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos, yo me entretuve viéndola en el cine, pero trata de homenajear esa estructura. Oye, espérate un poquito, estaba recordando... Flash Gordon no viene de los pulp, viene directamente de los cómics. Lo que viene de los pulp directamente es Buck Rogers. Puede ser, a lo mejor me sí, pero... es Buck Rogers, porque Buck Rogers es el primero. Acuérdate que era Armagedón 20 y tanto, no sé cuánto, que el tipo se queda dormido en una... ¿Sí? Y despierta en el futuro, claro, que hay una invasión, futuro, que ellos dicen que son... él piensa que es una invasión mongol, por las características que tiene el invasor, después descubre que no, que realmente son extraterrestres. Esa es parte de la prensa. Ahora, Flash Gordon, la parte fuerte en Estados Unidos fue netamente la literatura. Ellos tenían una cantidad de libros para niños y para jóvenes... De que era, y que inclusive estaban divididos, los libros para niños eran historias bastante cortas, con mucha ilustración, y la literatura juvenil era el típico libro bolsillo, que en el fondo era para que el joven, mientras iba al colegio o no sé dónde, son buenísimos, y era lectura muy entretenida, claro, muy entretenida. El ¿cuál se llama? El Flash Gordon vendría siendo como la versión 2.0 de lo que era Buck Rogers, a nivel estético, a nivel de guión, a nivel de dibujo. Era Alex Reynolds que estaba detrás, pues, comparado con comparado si lo ese punto de vista, sí, pero es que lo que pasa es que, a ver, Flash Gordon es una franquicia muy importante que fue tomada desde el primer minuto, tuvo tira de diario. Kim Fatures fue como tira de diario. Claro, quien la maneja. Y en el fondo, ahí recalco, y aquí está el mejor ejemplo de que yo te decía la otra vez, Roberto, ¿por qué no un space opera? Flash Gordon y la mayoría de sus personajes, cuando se mueven de un planeta a otro, van en una nave personal, que pueden llevar a dos o tres personas más, pero no son todo un mundo que va con ellos. Todo lo contrario con Star Wars, que es la mega nave. Son ciudades flotantes. Donde son ciudades flotantes. Donde son, en el fondo, esta estructura de carabelas, esta estructura de piratas. Sí. ¿Me entiendes, no? De ahí por lo mismo, yo creo que antes de seguir, si podríamos hacer el mini break ya por la de las propagandas, para irnos después directamente con los ejemplos de las series de animación, que creo que van a ayudar mucho a ver las diferencias en cada uno de los géneros del space opera. Me parece. Comencemos entonces con la promoción de Roca Store. Ya, dale. Roca Store es un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic S.P.A. dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación y público en general. Nos puedes encontrar en Instagram como Rockstore y puedes escribirnos a rockstorechile@gmail.com. Sí. Recuerda, tenemos concurso, gánate este ejemplar de Trauco. Solo debes compartir este aviso que está disponible en Facebook,
darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Repito, han pasado tres por el programa. Sí, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Y tenemos material de ellos, por lo menos de tres a cada. Justamente, solo debes compartir este aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage, LDP Magazine, y como ya dijimos, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la pregunta, que la repito por tercera vez, nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Yo creo que es hora de empezar a revisar el material que trajimos. Empecemos. Exacto. Por las espadas. No, pero que en el fondo vamos por los de las series de animación, ya, que yo creo que ayuda como a graficar cada una de las áreas de la Space Opera de que estaba hablando. Ya. Y de ahí le vamos con las películas, y ahí para cerrar con el Mandaloriano y las espadas y todo ya, eso. Ya, perfecto, ya, dale. Bueno, partimos con un clásico, yo creo que lo reconocen, ¿no? Sí. Macross tiene una característica que ya la hemos explicado en todo este rato en el programa. Minnie es la cantante, es la mujer importante por excelencia. Lisa Hayes también. Y bueno, y Rick Hunter es lo mismo. Uh-huh. Ellas son casi las princesas, estamos más que claros, ¿no? Sí. Así es. Mira, ponle un poquito pausa, por favor. La gracia para poder recordar y cerrar al tiro el tema de Robotech es que, si te das cuenta, el SDF-1 es una nave tipo barco. Sí. Los brazos son barcos. Son fragatas. Que son fragatas, exacto. El almirante, ¿cierto? Que es Global. Global, es quien maneja el SDF-1. Sí. Y prácticamente lo único que le falta es el típico timón de pirata. Exacto. Que no lo hacen por un sentido que ya vamos a explicar más adelante, ¿cierto? De que es icónico de otra serie de tanto de manga como de animación. Sí. Pero Robotech y Macross, ¿cierto? Maneja directamente toda la estructura, si se dan cuenta, de la mejor manera de lo que es el Space Opera, porque son los personajes en otros mundos con la contraparte de que son alienígenas, que son humanoides, o sea que tienen forma humana, pero no son humanas, pueden aprender a hablar nuestro idioma y se comunican, ¿cierto? Todas las tropas de Dolce, en fin, etcétera, etcétera. Y en el fondo eso te da la posibilidad de poder llevar adelante cada una de las cosas que ellos tienen que ir descubriendo. Mejor ejemplo, así como Star Wars en el cine, yo creo que Robotech resume de manera casi majestuosa lo que es el ejemplo de un buen space opera. Sí. ¿Estamos? Y me estaba acordando que nos confundamos de repente, porque también tenemos una princesa que es la princesa Aurora, también tenemos al Galáctico, ¿te acuerdas? Y su viaje con Glotín y no me acuerdo el Giorgio. Con Giorgio, claro. Sí. Pero eso es realmente una adaptación del Rey Mono, llevada a la animación. Mira, sí, es una de tantas las variantes, exacto. Sí, una variante, porque es el Rey Mono realmente, ¿no? Sí, en el caso del Galáctico, y si se dan cuenta, esa serie nace dentro del punto que a finales del 70 y principios de los 80 lo más fuerte y lo que estaba vendiendo mejor en todo el mundo era el espacio, la ciencia ficción, nada más que algunos le daban un toque más tirados para un lado o para otro, pero bueno, para ir a otro ejemplo, quien seguía después de Macross teníamos a Galaxy Rangers, o conocido en su minuto la animación como los Guardianes de la Galaxia. La gracia de los Guardianes de la Galaxia es que ellos, como concepto, querían sacar juguetes, querían competir en la estructura de la ciencia ficción, de que era lo que más querían los niños. Entonces, porque entendamos que Star Wars, hay un montón de juguetes, que es donde se hacen las lucas George Lucas. Sí. Y en el fondo, los Galaxy Rangers toman, dicen, ¿cómo lo vamos a hacer 100% americano y que en el fondo sea space opera y sea completamente nuestro? Western, y el western es absoluto en esa serie. Están los mutantes serie 5, que es del cual viene Chain Ganso, que es un pistolero, un bandolero que se pasa al lado de los buenos. Está Zachary Fox, que es el padre de familia, que es el que va a colonizar, pero se enfrenta a alguien que le rapta a toda la familia. Entonces, como colono, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hacer el Marshall, más Western no puede ser, ¿cierto?
como el car wash de, lo, de la Ponderosa, pero visto en otro lado. Claro, en el Wally, que es en el fondo el negro, que ¿sí? Ojo, te voy a hacer una cuestión de que véanlo bien, de repente lo tratan súper como esclavo, lo mandonean harto a Wally. Él en muy pocos capítulos sale adelante tomando las decisiones, qué es lo que va a hacer para poder desarrollar la trama y poder resolver el acertijo, siendo que es el más inteligente, sí. Pero él lo tienen que mandar, y es negro. Bueno, digamos de que no sabes la estadística. Eran los 80, le pasaba lo mismo a Mr. T con los Magníficos. Sí, le pasaba lo mismo a Mr. T, exactamente, y que le, no podía ser el central, siendo pasaba, que después logró serlo, pero fue hasta como por ahí. Me hiciste acordar, hay una anécdota de Tim cuando dice que se enojó Aníbal, el actor, con Mr. T. Sí. Le sacó la cresta, güey. A Mr. T, sí, dice que tuvieron que quitárselo, porque se creía muy bravo el Aníbal, po. Y no era tanto como se veía Mr. T, dice que tuvieron que quitárselo. ¿Era de quién era el hombre? No, y era racista. Sí. No estaba conforme con tener un compañero negro pasa, en el grupo. Lo que pasa, y con eso terminemos, con eso cerremos el panel. Lo que pasa es que ahí George Pepper era el actor de cine, era el ganador del Oscar, y el resto era perraje de la televisión. Exacto. Y a Mr. T lo tenían como gancho publicitario, era como el... Lo tenían por facha, era como... Sí, podían haber tenido un jugador de fútbol, como si, no sé... Acuérdate que había salido... Como si hubieran puesto Alexis Sánchez Había salido en Rocky 3. Sí. Exacto. Bueno, y él venía de la lucha libre. También. Y era guardaespaldas y tenía toda la pose de... tenía toda la pose de matón. Pero... Sí, no me extraña. Yo me acuerdo cuando chicos hablaban de que los cuatro pasaban peleando entre ellos, que no se hablaban, de que esto, que lo otro. Pero también se daba ese elemento del negro que estaba en el equipo para trabajar, por supuesto. Esa parte salía en Misión Imposible también. Sí, también. Tristemente, pero es cierto. El que no hacía el trabajo era Mr. T. Oye, Germán, te quería hacer una consola. Tú hablabas del Galáctico, hablabas de Macros, de Robotech. Sí. ¿Podríamos considerar en este caso a los Silverhawks también como Space Opera? No. El problema es que los Silverhawks viene directamente de una estructura un poquito más derivada de lo que es la fantasía heroica, un poquito de ciencia ficción. Y se carga a Apóstol, porque yo te digo, ¿hay una mujer importante ahí? No. O sea, hay una mujer, pero no es tan relevante. No es el tema. A ver. Siempre cuando tú quieras ver si algo es Space Opera, es hay una mujer importante que pueda ser la mujer importante del universo donde están pasando las cosas. Y en la parte tiene que ser en la parte del universo, el eje, y también la parte afectiva. Claro, porque si no, no es Space Opera. Ya. Tiene que ser ese legado de teleserie. Si no, no hay. Además hay una cosa, de los Silverhawks, ¿te podías acordar de los nombres de los personajes sin googlearlo? No, bueno, yo no me acuerdo, pa. Yo me acuerdo de Esclavo, nada más. Silverhawk, bueno, Niño de Cobre, ¿cuánto era el vaquero? Pero, chuta, ¿cómo, no sé. ¿Pero se llamaba? El Halcón Vigía. ¿Todos tenían nombre? ¿Sí? Ah, no. Me decía, me estoy pidiendo mucho. Pero, ¿cómo, y lo que cómo para con, cerrar? Y lo que pasaba con Galaxy Rangers es que... me acuerdo que era una serie muy muy profunda, era como muy seria, y de repente se perdían porque no sabía si se iban a ir por un lado más serio, porque tú la trama principal de que quería encontrar a la esposa para devolverle la energía al corazón, claro, que se lo tenía raptado, la trama principal no la desarrollaron nunca. Sí. Aunque no lo creas, hay capítulos que sí. Y los tengo en la casa, así que te los puedo pasar. Tengo la serie, un respaldo. La tengo. Pero el punto está que, para cerrar, la mujer en el caso de ¿cuánto es que se llama? De los Galaxy Rangers. Está como al límite, está muy al límite, porque aunque es importante dentro del grupo, igual la serie es más bien machista. Hay que reconocerlo, me puede gustar mucho la serie, pero los tiempos actuales uno la ve y se le nota los años. Por eso, es una serie bastante machista por lo mismo. Pero funciona bien, porque digo machista, porque obvio la chica es curvilínea, tiene mucho poder y todo eso, pero tampoco es la líder del grupo. No siempre lo es, generalmente es Zachary Fox. Y es como, ¿quién nos va a salvar este capítulo si no era Zachary Fox? Era Chain Guns. Justamente. Triste, pero cierto. Excelente animación en todo caso. Yo le prendo Elita. Sí. Para mí, una de las mejores de su época. En los 80 tenías que tener un personaje que se pareciera a Sting en tu serie, si no. Sí, esa es verdad. También. Hay una serie que no es japonesa, no me acuerdo en este minuto, que era también.
¿Con cuál se llama? Con caballitos espaciales y todo el cuento, ¿no? Saber Rider. ¿Sería Saber Rider? No sé cómo se llamarían en Japón. El jinete sable. El jinete sable. Acá en Mega. Sí, ahí sí, no me acordaba el nombre. En la versión japonesa, el líder del equipo era el japonés. Sí, justamente. Pero bueno, derivando en el otro ejemplo que viene después, y otro que yo creo que es, si mal no me recuerdo, que el que viene Yamato, ¿cierto? Yamato. Así es. Yamato, para mí y para muchos que lo lograron ver en su época, es lo previo a Robotech y es el pre-Robotech. Uh-huh. Tiene sí, toda la estructura. La trama es parecida, claro. La trama es casi lo mismo en muchas cosas. Lo que sí, y es mucho más fiel a lo que es una Space Opera, porque está el piloto que el hermano murió en, sí, combatiendo en una guerra antes, creo que era en Marte. Claro. Y donde la mina con que se enamora es como la mina importante de, sí, del Yamato, ¿cierto? Sí. Que es la que termina resolviendo, ojo, ella termina resolviendo muchos capítulos, uh-huh, junto con el robot, sí, que es la que salva la plata en todo el viaje. el almirante ahí, Bonachón, que bueno, llega al final de cada una de las temporadas, que es una cuestión que a mí me encanta de eso, pero también es ilógico que al final de cada temporada muere y no sé cómo reviva la otra. Porque Yamato tiene como 8 o 10 temporadas y toda la, cada una de las temporadas es lo mismo, sí, con los mismos personajes. Lo clonan. Lo clonan y se muere. Sí. Pero yo creo que lo más importante creo es que los japoneses no hacen mucho problema con la trama. No. Muchas veces no. A lo mejor uno no debería hacerse tanto problema, es verdad. Pero la gracia es que en el fondo todo esto es por el bien de la humanidad. Van en un barco, tienen que llegar a un nuevo mundo, sí, que les va a dar la posibilidad para poder volver a tener el aire limpio y lo verde en la tierra, y para eso hacen lo imposible, sí, y todo esto es gracias a esta chica, al compadre, al amor que hay entre los dos, que sacan adelante un montón de cosas. La película con actores, por favor, no la vean, no vale la pena, mejor vean la animación. De ahí la comentaba más ratito. Hay un, me acuerdo que en el, yo siempre he sido fanático de leer libros de información de cine, cómic y todo el cuento. Y hay uno que yo lo leí hace mucho tiempo que hablaba que el Yamato realmente era una película larga, que simplemente ¿sí? se exhibió una sola vez, que duraba 8 horas. Esa película después la dividieron y es la serie de televisión original que nosotros vimos. O sea, de cierta manera, lo primero que llegó acá al país fue la película que era estructurada en 2 horas y media, 2 horas, una cuestión así. No, o sea, fui chico, la fui a ver al cine, y me llevó un tío, si no, imposible de ir. Y eso, tal como tú dices, se dividió en varios capítulos y le hicieron algunos pequeños enganches para la primera temporada. Después las siguientes temporadas, 2099, 2199, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una tiene sus variantes, reutilizan ciertas animaciones de las series uh-huh. anteriores, pero era siempre lo mismo. Tenían que ir y solo faltan 324 días para salvar a la Tierra. Una frase que quedó en la memoria de casi todos. Así es. Metiendo presión a la gente. Sí, metiendo presión a la gente. Después, como para cerrar, otro buen ejemplo es Capitán Harlock. No sé si está por ahí la imagen del Capitán Harlock. Sí, estaba incluida ahí. La gracia de Capitán Harlock es lo mismo que decíamos recién, un barco, y él sí. tiene por excelencia, toma el detalle que había quedado fuera en todos los anteriores, que él es un pirata. Y como buen pirata, toma el mando en base al timón. Al timón. Y con eso no puede ser más fiero, más diestro y más decidido. Y en todo este mundo donde está Capitán Harlock, está la princesa de los mil años. O sea, series que no son al mismo tiempo todo el rato estos personajes, justamente, pero son del mismo mundo y que dan la estructura de por qué se grita Arcadia Libre como siempre se ha buscado. Hay una opresión, están los clásicos malos, sí. tienen que ir de un planeta a otro. Pucha, Capitán Harlock, otro de mis favoritos, lejos, por lejos, que es lo que estamos viendo justo en este minuto. Es el pirata por excelencia. Así es. Creo que es el momento que empecemos a ver algunas películas para que las vamos viendo. Antes que, porque vamos a cerrar con la espada y vamos a cerrar con el Mandalorian. Así que yo creo que. Para que alcancemos. Alcancemos, tenemos un listado de películas. Bueno, ya hablamos de Star Wars. Sí. De 1977. Recién hablamos del Yamato también. Que la película fue bastante malita. Que era Space Battleship Yamato, Space Batalla. Ya, lo mismo. Y.
lo mismo que tú estabas hablando recién, que era el Capitán Harlock. Pero nos queda una que es bastante interesante, que se llama Ashura Kara no Meshi, o sea, el mensaje de las estrellas. ¿Te acuerdas cuál es esa? Yo no me acuerdo, por lo menos. ¿De qué se trataba eso? El mensaje de las estrellas es la película primaria que de ahí sirvió de trampolín para sacar la serie San Kokai. Ah, perfecto. Sí, es una... Muchos dicen que realmente es un spin-off de la película, porque son totalmente distintos la película a lo que es San Kokai, que es bastante interesante, El mensajero de las estrellas, en la cual también juega con muchas cosas que ya vimos en Star Wars, toma muchas las pinceladas, pero a la vez también toma otras cosas que el autor es el mismo de... tenemos los Ultramanes por un lado, y después tenemos estos personajes que son estos como escarabajos verdes, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Los Sentai. ¿Pero cómo se llamaba el Sentai? ¿Te acuerdas? Que andaba en una moto verde. Kamen Rider. Es el mismo creador de Kamen Rider, quien hace esta serie de televisión en los 80 directamente. Que yo inclusive había leído por ahí que era un manga, pero después averiguando con el cuento, no, nunca fue un manga, fue directamente un producto de televisión. Sí, yo lo recuerdo, sí. Sí, entonces de aquí nace en esta película la serie de San Kokai, como se fue bautizada acá, y que la vimos en los veranos en el canal 13, pero su popularidad saltó para muchos, para una segunda generación a través de Pipiripao, ¿te acuerdas? Bueno, Pipiripao se llevó lo mejor de todo lo que ya se había dado en los otros canales y que los otros canales nunca se atrevieron a repetir y mantener una franja para niños. Sí, justamente. Me acuerdo que Nicolini alguna vez contó en una entrevista que a los canales les llegaban las muestras de la serie, y a veces con suerte, como pasó con San Kokai, que te mandaban la muestra de la serie completa, que era para que tú la compraras. Pero los canales, siendo como son, no compraban nada y se quedaban con las series incompletas, que eso es lo que veíamos. Que hay series que nunca vimos cómo terminaron porque simplemente no estaban los capítulos, o sea, pero San Kokai vimos el final. Pero San Kokai estaba completa. Estaba completa, sí. Me acuerdo cuando se va el barquito traslúcido ese y el llanto del compadre por la princesa y la princesa se va despidiendo en la ventana. Es lo que yo recuerdo, por lo menos. Sí, por lo menos ahí ya tenemos una. Tenemos la princesa. Tenemos la princesa. Es que es la misma estructura de Star Wars. Sí. Está el héroe. Está el héroe. No me acuerdo ahora los nombres. Estaba Yato. Bueno. Dale, por favor. No me acuerdo, sí, no me acuerdo. Añato, pero lo calzaban la princesa Sofía, Simón, que era el mono. Simón, de que era el mono, o el Chewbacca. El clásico chino vestido de mono, sí. Porque se le notaban los ojos y la boca que se movían. Sí. El robot, que era totalmente distinto también. Oye, retomando lo que decía Terrence, que me llamó bastante la atención. Claro, habían series, me acuerdo que obviamente las daban en Pipiripao, pero nunca dieron el final completo. Puede que esté equivocado, por eso consulto. ¿El Galáctico la dieron completa en Pipiripao? No, los últimos episodios, los últimos 10-15 episodios no llegaron a ver. De las cuatro que juntaron para hacer el Festival de los Robots, estaba el Gladiador. ¿El Vengador? El Vengador. El Gladiador estaba completa. El Vengador no estaba completa. Y la otra que daban, el Magnetrón. Habían 8 capítulos y esos eran los 8 capítulos que daban. Y no había más. Bueno, ahí hay un mito que siempre se ha hablado, que estaban los capítulos del final de Super Magnetron y de repente alguien por error las quemó acá. Y se perdieron los capítulos por eso. Es un mito. Sí. No sé si sea verdad. Bueno, la San Kokai prácticamente anda dando vuelta por ahí en DVD. San Kokai está completa y no le falta el capítulo. Y la película también tenía final. Sí, no, pero le falta un capítulo a cuánto se llama la San Kokai. Está incompleta la serie que se está vendiendo. Pero la misma televisión completa. Eso, pero que es un capítulo menos entre amigos, a menos que sea el último. El último, no. Sí, pero por lo menos sabemos. ¿Cómo se llama? Está la Princesa Sofía, está todo incluido ahí. Estaba la versión malvada de la Princesa Sofía que te la tiraban en el último capítulo. Yo decía, eso era genial si lo hubieran explotado un poco más, decía, porque te lo tiraron así como. No, los últimos tres capítulos te explican que tiene una hermana gemela, la princesa Sofía, que era la mala. La que comandaba esa era nave. Era el emperador realmente. Que comandaba esa nave con forma de estatua. De estatua, justamente. Así que eso, bueno. Hay otra que también muchos confunden, y esta es una tuya favorita, Germán, que es Space Hunter Aventura en la. El cazador del espacio Aventuras en la zona prohibida. Que la fue actuada por Peter Strauss.
pedazo de película de clase B, donde el malo es Michael Ironside. Sí. Donde yo creo que se gastaron hartas lucas haciendo esa película, no lo parece, pero yo creo que sí, podrá ser clase B, pero gastaron muchas lucas. Yo la fui a ver al cine. Yo la fui a ver al cine, la tengo en remasterizada en la casa, me la repetí, es un lujo. Y ojo, la película, bueno, a grandes rasgos, es un cazarrecompensa, cae en el planeta por no sé qué trabajo que andaba haciendo, tiene una tanqueta. Y en el fondo a él lo mandan a recuperar a una chica, que el padre creo que lo contrata, si mal no me recuerdo, porque la nave donde iba esta chica cae en ese planeta y se la rapta el malo del planeta. Justamente. Estoy bien, creo pero que era eran como dos o tres, pero lo que sí recuerdo es que la nave... Verdad, sí. La batalla era una batalla espacial entre vagabundos, porque... Exacto, tenía ese toque medio Mad Max... por decirlo de alguna manera, porque todos tenían una pinta flight hasta el villano. Sí, sí, pero Michael Ironside, un maestro. Sí, con unos parches en la cabeza, unos pedazos de alambre plástico, sí. Así y todo lleno de tierra, y también las princesas bañadas en tierra, porque parece que el requisito era tirarse al suelo, y es que, el maquillaje, ojo, era tirarse al suelo, tío. En esa época que era el glam en sí, sí. Por eso eran las mallas apretadas. Exacto. Pero pasadas por la tierra, sí. Tiene que ver con todo el legado que deja Mad Max. Sí. Sí, ojo con eso. Yo esta película no la encuentro que sea un space opera en sí. Teníamos pero el debate de la semana. Me acuerdo que era muy entretenida. Hay gente que la cataloga space opera por estar en el espacio, pero al ser el central él, y él anda haciendo un trabajo, que salvar a la mina, que es importante, sí, pero él está haciendo un trabajo, no es tan space opera. Yo lo tiro más al lado del cyberpunk, porque es algo ya más posapocalíptico, y está dado por los personajes, porque cada una, no sé si te acuerdas, Terrence, de que había un vehículo que era como un tren hecho por partes de nave. Claro. Entonces todo es el legado después de un apocalipsis X en el espacio. A eso me refiero, es como que construyeron todo con los sobrantes de algo que pasó mucho antes. Exacto. Que se me quedó una en el tintero que no está aquí, en nota, eso lo estaba revisando. ¿Cuál? Que era Batalla Más Allá de las Estrellas. Que era Batalla Más Allá de las Estrellas. Roger Corman se hizo como dos o tres películas más o menos en esa línea. Batalla Más Allá de las Estrellas es como bastante cercana a Star Wars. Bastante. Creo que es del 70 y tanto también. El 79. Y yo recomiendo verla. Igual con nostalgia, porque no alcanza como a... con los años le ha hecho mal. A ver, en la película, por lo que yo recuerdo, se dio en Cinerama acá, como la gran superproducción, tratando de empatarse o colocarse al lado de... Es que en esa época no hacían distinción. No hacía distinción. No. Bueno, el cuento es que acá tenemos un mundo que está a punto de morir, a punto de ser colonizado por el malo de turno, que también está Ironside, también el malo de esta película. Sí. Y tenemos varios... actores que se van como... Es como los siete samuráis, pero en el espacio, en que van apareciendo. Exactamente. Tenemos los siete samuráis, y tenían actores de los siete magníficos. Claro. Teníamos a George Peppal en el papel de vaquero. Teníamos a la gente de Cipoll. ¿Te acuerdas del actor? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿A Lilia? Cuba. No, el otro. Robert, no sé cuánto. Robert Bond era un... Justamente era... un agente secreto retirado que estaba en un planeta lleno de oro y todo el cuento, y que él simplemente sale de su aburrimiento para unirse a este grupo de... Es que lo que pasa es que... Yo creo que ese es el gran problema de la película de Roger Corman. ¿Sí? Se nota que tanto Peppal como Robert Vaughn estaban cobrando su cheque, sí. Porque son personajes que están como aburridos, ya, vamos a hacer esto. Y tú miras, sí, los actores hicieron lo mismo, están de aburridos y vamos a hacer esto porque me están pasando lucas. Y la película se pierde un poco, se pierde la trama, como que pierde fuerza. Está muy bien, me acuerdo. Sí, sí. Y la Valquiria, ¿te acuerdas? Que también es su único sueño es morir en combate. La Valquiria es la misma actriz que sale en Conan el Bárbaro. Ahí tiene un dato más hermosa. Ahí tiene un dato. Es que eso amerita un coro. Sí. Uno, dos, tres. Sí, sigue. Porque, a ver, ojo. En esa época también está el legado. Y también está la favorita de Pato Alfonso, la Carolyn Monroe. También está la Carolyn Monroe. También. Qué buen detalle. Ojo, un dato acá. Akira Kurosawa marca un antes y un después en el cine por muchas cosas. No solo japonés, sino a nivel mundial. Claro, por la fotografía, que
plantea un tipo de cámara que se relaciona un poco con lo que hace Kubrick, pero juega de otra manera, mucho más contemplativa, podríamos decirlo, sí. Y donde esta contemplación te hace a que tú tengas el tiempo de recorrer cada una de las imágenes con calma, todo lo que te está mostrando. Por eso es contemplativa su fotografía, pero aparte de eso, todo esto dándole un toque mesiánico, un toque especial, donde el guerrero es lo más importante. De ahí viene el legado de los siete magníficos, del western, que es un clásico, por los siete samuráis. Sí. De ahí vienen todas estas películas donde los cañones Navarone, sí, todo eso, donde juntan un grupo de inadaptados, por decirlo de alguna manera, o dejados por la sociedad, no necesariamente tan inadaptados, donde ya voy a hacer este trabajo por plata, porque es por honor, por lo que quiero hacer, en fin, etcétera, etcétera. Por la gloria. Entonces, ahí cae esta película. Parte súper bien, como toda película de Corman, algunas duran mejor, otras peor con el tiempo, pero vale la pena verla. Esta no soporta mucho el trato. Pero bueno, la otra es una película un poquito más moderna, que a mí en lo particular, que eso le decía yo a Germán, nunca me convenció el casting que utilizaron para la película. No se las compré, que fue John Carter en Marte. John Carter, el gran problema que es Disney. La trataban de hacer una película familiar, y la gracia de John Carter, que John Carter tiene una carga erótica que si se la quitas, se la quitas. Della Torres viste con un velo. Sí. Léalo, los libros. Uh-huh. Ahí lo, entonces, ¿cómo vaya a hacer eso? Con velo, sin velo. Porque en el fondo es lo trascendente y lo importante para el mundo que te plantea John Carter. Pero más allá de eso, creo que tiene unos bonitos detalles, hace muy buenas alusiones a lo que es el buen western italiano. Tiene una escena al principio que está robada, pero homenajeada en el fondo a Sergio Leone. ¿Sí? Tiene esos detallitos que vale la pena verla. Yo no encuentro tan mal el casting. No te digo que de mi película, que me la voy a repetir un millón de veces, pero a mí me gusta. Creo que yo también la fui a ver al cine, tenía muchas ganas de verla. Me acuerdo que John Carter es de estas películas que desde el año 20, que es la misma producción que han tratado de hacerla desde entonces hasta ahora. Y me dio mucha lata que le fuera tan mal. Pero es cierto, tiene algunas falencias que decir. Compadre, tú tenías que haber hecho Conan en Marte, no una copia mala de Avatar. Si Avatar te copió a ti. Qué buen punto. Sí. Exacto. Yo me acuerdo que yo estaba en Andes Film, me acuerdo, y ¿cómo se llama? Y que era amigo mío, el director de marketing ahí, y me muestra todos los productos que estaban trayendo a John Carter, y también me mostró la sinopsis. ¿Ya? Y yo le dije, compadre, esta película no va a funcionar, va a ser fracaso de taquilla. ¿Y por qué? Sí, porque no tiene los ingredientes reales que tiene la novela. Dicho y hecho, es que yo no creo que sea porque no tenga los ingredientes de la novela. Yo recalco lo que dice Tarrant, está muy bien. Creo que el problema que hay detrás está Disney, que le baje el tono, y no podéis bajarle el tono. Sí, le pusieron un perro. Pero bueno, ahora te voy a pedir ayuda con las imágenes de la espada, porque ojo acá, que acá hay un punto importante para la iconografía, para entender lo que es un buen space opera y de dónde viene. Perfecto. La primera imagen, el pintor es Frank Frazetta, y él es el que da el que le dio la imagen a muchas cosas, Conan, al Dead Dealer, en fin, pero ojo, esta pintura, que es la primera, vámonos pasando con pausa, por favor, para que no se adelante. Lo que pasa es que acá se adelanta, no tenemos la opción para hacer la pausa. Vale, ya. La primera es contra los dioses. El gesto en la espada es lo más importante, que es lo que se empieza a repetir en la imagen siguiente, donde el héroe siempre está con la mujer más abajo. Ojo, ¿se dan cuenta? La mujer le toma la pierna, no le puede tomar el hombro, no puede estar al nivel del hombre. Esa es la esencia del super machista, siempre. Que esta película italiana de Beastmaster, que tuvo serial después de televisión y todo eso, lo recalca. Si lo ven, es lo mismo de Frank Frazetta, es una copia bien hecha, y es el mismo gesto que tiene Conan. Se dan cuenta, la espada arriba, la mujer más abajo, no puede estar al nivel del hombro del hombre. Miren Star Wars. Star Wars. Tienes razón. Está la altura, claro. El mismo gesto. Leia, aunque es muy importante, pero está de la cintura hacia abajo. El Tron.
La mujer no está a la altura del hombro. Fíjense cómo hacia arriba la energía es casi una espada. Claro. Y están, ella está en pose de admiración. ¿Se dan cuenta? Excalibur, la espada hacia arriba. Y ahí está la madre de Arturo, mirando también dentro de la iconografía de la imagen. Claro, pero siempre está del punto importante más abajo. He-Man, lo mismo, la espada hacia arriba. Después viene la otra imagen característica. ¿Por qué He-Man es expedido apareciendo que no es expedido? Tiene que ver con el gesto del mundo. Bueno, de ahí aparece otra. Los Thundercats, la espada hacia arriba, siempre recta hacia arriba. Es lo que marca cuál es el héroe del grupo. Es lo que marca la iconografía, que se mantiene, gracias a Dios, en esta... No voy a hacer comentario, prefiero saltármela, pero ya que... ¿Salió esa cosa o no? Sí, salió, le fue pésimo, pero bueno. Ah, sí, al final salió. Sí. Sí. Pero, ¿por qué cuando se saltó algo después? Sí, se saltó una. Sí, sí. Nada que ver. Sí. ¿Esta cuál es? Es Slayer. Que sigue la misma... Tiene la misma actitud de la energía hacia arriba, la espada, el gesto. La espada es lo que da la importancia, que acá está mucho mejor explicado, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es el mejor elemento para reconocer lo que le da el puntapié al Space Opera, que viene de... ¡TLDP! No. Yo ahí como lo vieron, sí, está en Star Wars. Sí. El logo de los 40 años de Star Wars, si lo buscan por ahí y lo googlean, es el logo por excelencia que marca no solo la edad del aniversario, sino que marca la mejor iconografía de lo que es un Space Opera. El Space Opera, por eso es que Luke y Darth pelean con espadas y no pelean con poderes. Sí. Hay una de un ilustrador, parece que italiano, que encontré una imagen. Tiene la misma estructura, con la espada, todo, pero es una mujer que está con y tomada de las piernas, dos hombres. Sí, bueno, es que ese después, ya es una caricatura. Dentro del postmodernismo, dentro del arte y la ilustración, siempre se ha dado la estructura de poder reivindicar, porque, ojo, uno cuando es chico no se da cuenta de esta estructura machista, uno la ve, le cautiva, le llama la atención, el Conan ahí o el Luca arriba, pero en el fondo estáis dejando a la mujer más abajo. Sí, sí. Ya después cuando te pones más viejo, ahí vas ahí captando esos mensajes, claro. Bueno, nos queda ahora el Mandalorian para ir cerrando. Justo para cerrar, yo creo que... ¿Qué podemos decir? ¿Por qué es buena o mala el Mandalorian? A ver, Mandalorian ya lleva dos capítulos y ha sido una grata sorpresa para la gente que ha visto que es fanática de Star Wars, porque recuperó un elemento que las películas nuevas habían olvidado, que era este, el elemento del western. Exacto. ¿Mm? Tienes al cazarrecompensa, que se mueve dentro del mundo que ya está... Está caído, está reconstruyéndose, está alejado de la élite que maneja que maneja los cambios en el universo. Y es un tipo que en el fondo está tratando de sobrevivir y está buscando su espacio dentro de su grupo, está buscando su espacio para ser reconocido como un por su raza, por su estirpe, porque en el fondo él, para él, lo explica su religión, son las armas. Claro. Y a mí me tiene sorprendido, el hecho de que tiene todos los elementos del western, habla poco, habla más con sus acciones. Es increíble que Pedro Pascal llegue a ser tan expresivo sin poder sacarse el casco. Muy bien ahí. Los personajes secundarios, ese con la voz de Nick Nolte. Maestro personaje. Tremenda, tremenda. Es un personaje outspoken. Un personaje súper carismático, y además que agarró una frase que se convirtió en una nueva frase para el bronce para Star Wars. Este robot... Aquí el IG-88, que se mueve como Christian Bale en Equilibrium. Sí, sí. Sí, es verdad. Yo siempre estuve en la duda, ¿cómo diablos se movía esa cosa? Y ahora ya por fin lo supimos. Claro. No es el mismo que vemos en el Imperio, es un derivado, es un robot mejorado. Pueden buscar la ficha. Exacto, no es el mismo. Uno al 33 y el otro del 88. Dato. Exacto. Big. Y esta cosa que nos sorprendió. El desliz de Yoda. Sí. Han hecho muchos memes con esta imagen. Sí, sí. Es un desliz de Yoda. No, y como dije, Disney la hizo porque este es el regalo que todos quieren para Navidad. Sí. O sea, más que eso, ocurre que... Yo creo que por primera vez, Jon Favreau, puedes criticarle muchas cosas, porque parte haciendo bien la trama, generalmente estoy hablando de su trabajo, y de repente se pega su guateadita, pero generalmente él la tiene muy clara, y él lo demuestra en esta película, porque, ojo, ¿cuál es el nombre del Mandaloriano? Hasta ahora no han dicho. No lo han dicho. Lo nombran por ahí, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero es la misma actitud
de Clint Eastwood en los clásicos de Leone. ¡Apolo! Nunca sí, le supimos sí. el nombre. Manejan los códigos. Eso solo en mi casa de repente grité Apolo y estaba ahí. Carl Weathers. Los códigos del western, los códigos del space opera, lo maneja perfecto John Favreau. Lo maneja al punto que tiene y muestra la información que solo debe mostrar. Y bueno, con todas las lucas que le pasaron, algunos dicen que el primer capítulo tiene más lucas que el otro, que de repente está más pobre o no. Yo encuentro que la serie presenta lo que tiene que presentar y punto. Y yo creo de que eso es lo mejor. Ojo, reflexión. Todos los fanáticos dicen que buena J.J. Abrams ahí en los trailers cuando mete 50 naves cruzando el halcón milenario. Viejo, George Lucas cuando lo hizo la primera vez hace cruzar 3 Casa-T contra el halcón y generó la emoción exacta. No necesito 50. Justamente. Eso es todo. Como él se llama, diciendo George Lucas lo hizo y Disney no ha sabido. Es una clonación mala, como yo lo digo, hasta el cansancio, que muchos hasta el día de hoy le prenden velita. Pero a mí, honestamente, la trilogía, la última trilogía, no me gusta. Me hubiera gustado ver la aunque hubiera sido mala, pero la versión de George Lucas para saber cómo realmente era su visión final de todo esto. Hay un patrón que uno puede estar observando en este tiempo, que a las películas que mejor les ha ido es cuando menos gente se ha metido. Sí. Con Wonder Woman nadie se metió, sí. Salió muy bien. Con Aquaman, ya, hasta Aquaman. Excelente. Sí. Con el Joker, para qué decir. Sí, sí. Tan poca fe le tenían que ya arréglate con estas dos productoras y ahora los tipos están bañándose desnudos en cerros de dinero. Sí. Yo digo honestamente. Y lo mismo pasa con el Mandaloriano, es decir, ya haz lo que quieras con él y mira lo bien que está resultando. A eso, yo en los años 80 o 70 no éramos podido ver este tipo de producción a nivel televisiva en la serie. Hubiera sido imposible. No. Hoy en día podemos decir que están a la altura de una película de Hollywood de esa época. Ahora, ojo, hay una serie de televisión, búsquenla, Space 1999, que está a nivel de cine. Y son 2 o 3 temporadas y los maquetazos son pedazos de maquetazos. De los Anderson, de los mismos los Thunderbirds. Pero una sola temporada. Son dos temporadas. ¿Viste? Sí, son 2 temporadas. Y en el fondo es una producción que para televisión eso era carísimo. Es británica, no gringa. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hay que dejar que los tipos que crean hagan su pega como les corresponde, y el Mandaloriano lo hizo John Favreau. Gracias. Gracias por luchar y mantener la idea clara. Y mañana, estupendo. Y mañana viene el tercer capítulo, ahí lo vamos a estar viendo y comentando. Señores, recuerden que tenemos ANG Chile desde 2012, empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Abre su puerta para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica y dibujo básico como avanzado. Inscripciones. Estas son limitadas y ya están abiertas en www.ldpmagazine.cl y búscalo en nuestra fanpage y en nuestro grupo de LDP Magazine o también directamente en la fanpage de ANG Chile. No lo olvides. Inscríbanse con confianza que empezamos en enero. En enero, si todo va a marcha, porque todo el mundo se retrasó, así que ya estamos medio retrasaditos con esto, pero tendremos que empezar sí o sí en enero. Recuerden, tenemos un ejemplar de Trauco. Solo debes compartir este aviso que está disponible en Facebook, darle un me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a 2 amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra 4 dibujantes históricos de Trauco. Recuerda, nombra 4 dibujantes históricos de Trauco. Solo debes de compartir este aviso que ya está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a 2 amigos a hacer lo mismo. Y repito, nombra 4 dibujantes históricos de Trauco. Y con eso estaríamos. Y pero recuerda, antes nos queda el número 75 de LDP Magazine especial Halloween Zombies. Ya está disponible en www.ldpmagazine.cl. Y ya se nos viene el 76, que es un especial de Blade Runner. Así que no se lo pierdan. Chicos, un gusto que hayan estado con nosotros. Germán, gracias por estar acá. De nada, por favor. Terrence, gracias. Gracias por venir, porque esta contingencia está muy complicado llegar por acá. Todavía tenemos gente aislada en Puente Alto y otros lados que no han podido salir de sus rincones para venir hacia acá. Gonzalo, te pasaste como siempre. Un saludo a todos ellos. Ojalá que encuentren las llaves de la casa. Sí, y nos estamos viendo en otro programa de LDP Magazine. Y no se vayan de sintonía. No se vayan de sintonía porque ahora viene En Clave Astral. Así que vamos, chicos, y nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.